Araústegui fue atacada brutalmente y ella cuenta en primera persona el intento de femicidio, la violencia de género que opera sobre su persona sin cesar. La escuchamos. Hola, soy Roxana Ensenada de Araústegui. Esto que me pasó a mí, quiero que sepan todas las mujeres, como hijas, abuelas, madres, que le puede pasar a cualquiera, que esto no lo buscamos nosotros, no buscamos que una persona se meta tirándose por el portón en una casa. A mí me violaron, me quemaron con agua caliente, me quisieron robar las cosas, me dejaron casi muerta en el piso, me apretaron el cuello. Y esta persona sigue libre por ahí haciendo lo que quiere, la policía no lo encuentra. Necesito el apoyo de todas, la mujer, porque a cualquiera no puede pasar. A cualquiera nosotros no estamos seguras en este mundo y tenemos que ayudarnos entre todas para que podamos encontrar una solución a estos problemas, para que no siga pasando, para que todo esto termine de una vez por todas. Termine y no suframos más, porque yo tengo bebés chicos y tengo que darle de comer y no puedo trabajar ahora, no puedo hacer nada, ni siquiera lavarle la ropa ni darle de comer a mi hijo, porque tengo toda la mano quemada con agua caliente. Todo lo que me hizo, me violó reiteradamente. Me golpeó de todas las formas, patada de la cabeza, todo, y la familia le apoya, los tiene escondidos por ahí. Donde que nosotros vamos y lo buscamos con la policía, dicen que no está, pero yo sé que está refugiado por ahí y queremos que esto se haga viral para que no sufra otra mujer lo que yo estoy sufriendo. Y yo sé que muchas de ustedes han pasado por este problema también. Necesito su colaboración para que mañana hagamos una marcha a las 5 de la tarde. Vamos a salir de acá de mi casa, ahora paso la dirección, para decirle al intendente o lo que nos quiera escuchar, para que podamos pedir justicia, que esto no siga pasando, que lo puedan encerrar y todos los que son cómplices puedan ir con ellos también, y los que le están apoyando a esconderse también, porque esto lo puede hacer pasar cualquiera. Hoy me pasó a mí y me duele un montón todo lo que me pasó, pero yo le doy gracias si ustedes me apoyan en la marcha. Muchísimas gracias, mujeres. El relato de Roxana en primera persona denunciando violación, abuso sexual, es la que la quemaron, la prendieron fuego. Nos ponemos en tema de con Mauro y con Paulo, perdón, quedé muy choqueada con todo el relato de ella. Maurito. Pero para sumar un dato, ¿no? Estaba viendo la denuncia que hace la víctima más allá de esta denuncia pública y ahora seguramente con Juliana en vivo vamos a tener la referencia exacta. Entiendo que ella logra identificar al atacante, es un vecino del barrio. También hubo un procedimiento policial, nos va a contar seguramente ahora la víctima, en la que se llevaron demorados, aprehendidos a tres vecinos también de la zona, que no querían ser identificados por el personal policial. Y la pregunta que surge a esta hora es si este hombre, que está sindicado como el autor del ataque sexual, de los golpes, de las quemaduras con agua hirviendo, claramente, digo, por el paso del tiempo, ya no está ubicable. Claro. Salvo que el desafío sea por parte del acusado, del imputado, sostenerse en el barrio, intimidando a la víctima a través de terceros, para ver si logra que ella desista de esta presentación que hace. Porque, repito, leyendo y cosas que quiero que cuente la víctima, sobre todo porque son de su intimidad, pero si ella quiere las va a contar. La investigación la tiene el fiscal Marcelo Martini, un fiscal de La Plata que tiene muchísimos años en la justicia, que mandó a hacer todo tipo de medida tendiente a identificar a este vecino, que surge en el expediente con Mauro, el apodo, con el nombre, y que a esta hora, por lo que tenemos entendido, todavía no está preso. Claramente, detrás de esta causa, vos lo mencionaste recién, está el doctor Marcelo Martini, uno de los fiscales buenos que tiene la provincia de Buenos Aires, lo conocemos con Mauro, hemos visto los trabajos que ha hecho, es un muy buen fiscal, que te garantiza el buen trabajo. Pero el hecho de que no aparezca el atacante, estaba leyendo los detalles de la denuncia, obviamente cosas que pasamos por arriba, por cuestiones que usted se dará cuenta, son cuestiones lógicas. La denuncia habla de lesiones y habla de un ataque sexual, que
claro, es concreto, sin ninguna duda. ¿Y ha habido pericia sobre la víctima? El tema es que si la víctima... a ver, lo que es delito sexual es instancia privada. Sí. La víctima tiene que ratificar esa denuncia. La vemos muy decidida a seguir adelante, sí, como corresponde a esta señora, incluso dando la cara, diciendo, voy a cuento lo que me pasa porque quiero que se haga justicia como corresponde. Sí. Pero si el tipo desaparece, se queda en el barrio, te amenaza, no sé en qué momento la víctima, por temor, no sé, esta señora puede ser en otro caso, retira el abuso sexual. Sí, en la mayoría de los casos ocurre eso. Y si retira el abuso sexual, queda lesiones. Y lesiones, vos lo sabes, Mauro, es un delito escarcelable. Sí, así como está calificado, va en cana. Hay una serie de amenazas que nos va a contar ella ahora que son espantosas. Sí, terrible. Dichos del imputado a vecinos jactándose de lo que hizo. Bueno, empecemos a desarmar la historia y sobre todo a escuchar el testimonio, claro, de Roxana, y vamos sumando con lo que dice la causa para ir cotejando lo que está pasando ahora en el expediente, ¿no? Tomamos contacto con Juliana Salguero. Juli, buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Es impactante el relato de Roxana y es mucho más tenerla cerca y ver cómo todavía se estremece y rompe en llanto, cómo su cuerpo tiembla, aunque el ataque fue el día jueves. Y es natural, tiene miedo. La persona que la atacó fue uno y fue un sujeto a quien ella conocía circunstancialmente porque la familia tiene un comercio acá a unos pasos prácticamente, y además ella tiene que convivir con el hermano del atacante, casa de por medio, en la misma manzana que la gente que la acusa y la señala de haber provocado la situación de la que fue víctima. Y ustedes vieron las imágenes. Dicen que ella buscó esta situación y se mofan de lo que le pasó. Le dicen eso en la y además cara, han ejecutado... Qué vergüenza, yo te juro que no paro de azorarme... De la víctima encima tiene que tolerar el juicio, la mirada del otro, el desprecio, ¿no? Lo mismo ocurrió en el móvil del viernes, donde no era la misma dinámica, ¿no? Y aclarar que no. Y en tal caso, supongamos que ella hubiera querido una relación sexual con este sujeto y en el momento del encuentro no quiere, se arrepiente. No, pero aparte ni siquiera es el caso. No es el caso. Pero te entiendo dónde vas, sí. Entonces, pero dejemos seguimos culpando a las mujeres de todo. No. Ella dice no y ya es ilegal. No. Que no es el caso, pero digo, sí, claro, está plagado de episodios así. Miles. ¿No? Juli, a ver, corregime en algo y si querés ya pasamos al relato a Roxana para que ella nos desande toda esta historia. Este sospechoso responde al apodo de Robert, si no leí mal. Ella a su vez está en pareja justo en el momento del ataque sexual. El marido no estaba presente, fue así. Sí, el día jueves ella había tenido, lo va a decir mucho mejor ella, pero por lo que hablamos, ella había tenido una especie de discusión conyugal mínima. El marido la deja sola, Roxana sufre de ataques de pánico, había tomado una pastilla para dormir. El agresor espera este momento para atacarla y les quiero decir algo que es mucho más espeluznante aún, que es que